sabe salvar. Agradecidos a la madre, hacemos también, procedemos a la ofrenda floral. Le traemos nuestro cariño, toda nuestra fe y nuestras peticiones y motivos de acción de gracia también. ¡Viva la Virgen del Pilar! ¡Viva!
del Espíritu Santo. Amén. La paz esté con vosotros. Ongietori, Senidean, Justo, Euskansistina. Bienvenidos, hermanos, alabemos a Dios al celebrar hoy esta fecha tan entrañable para nosotros, de Nuestra Señora del Pilar. María, modelo de fe y de esperanza, acompaña nuestro caminar. Ella nos enseña a seguir con amor y fidelidad el Evangelio de Jesucristo. Protege y guía nuestros pasos. Nos ama con amor de madre y siempre junto a nosotros nos llena de alegría. Unamos con especial alegría nuestro homenaje sincero a la Madre de Dios en esta fecha de Nuestra Señora del Pilar. A la Casa de Aragón, a todos los fieles devotos de la Virgen del Pilar, en este gran día, también día de la Hispanidad. Comenzamos con humildad la Eucaristía, reconociendo nuestros pecados. Nos damos a la Madre, Madre de Misericordia. Jesús jauna, kitzaren eta Eucaristiaren marida de irekiten digu, eta horretarako bihoz berdika itezela eskatzen. Aitor ditzagun beraz, geure pekatuak, eta eskadezagun ustiosos jainkoaren gerrutia. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante vosotros, hermanos, he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y acción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Erruki dakigula jainko guzti saltzua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Señor de piedad, Cristo escúchanos. Señor de piedad, Cristo escúchanos. Señor de piedad. Concédenos por su intercesión fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza y constancia en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Así el texto del libro de las Crónicas. La primera lectura la consagra como el arca de la alianza. Escuchemos agradecidos. Lectura del primer libro de las Crónicas. En aquellos días, David congregó en Jerusalén a todo Israel para subir el arca del Señor al lugar que le había preparado. Reunió también a los hijos de Aarón y a los levitas.
Luego los levitas levantaron el arca de Dios, tal como lo había mandado Moisés, por orden del Señor, apoyando los varales sobre sus hombros. David mandó a los jefes de los levitas emplazar a los cantores de sus familias con instrumentos musicales, arpas, cítaras y platillos, para que los hiciesen resonar, alzando la voz con júbilo. Llevaron el arca de Dios y la colocaron en el centro de la tienda que David le había preparado. Ayudándonos a rezar con ese acento y ese estilo. Si abrimos en el día del Pilar el Evangelio, bueno, nos encontramos con una certeza. María está siempre en los momentos críticos de la vida de los discípulos. Está en Caná, al comienzo de todo. Está en la cruz, en el Calvario, en medio de la crisis y la muerte. Y estará en Pentecostés, en la resurrección, en la misión, en el anuncio del Evangelio. Los tres momentos cruciales, es un dato escriturístico. Si aquí hay alguien que está en la ilusión del comienzo, porque está estrenando un proyecto, esta es la fiesta. Como en Caná. En medio de la fiesta faltó el vino, pero allí estaba María ayudando a Jesús a convertir el agua insípida de la vida en vino de fiesta y de boda. María adelantó la hora de Jesús. Se nos conserva el diálogo típico entre madre e hijo. ¿Qué te va a ti a mí en esto? Dice Jesús. Haced lo que os diga. Como siempre, la madre, la última palabra y la definitiva. Con adelanto la hora. Creció la fe de sus discípulos en él. Dice el Evangelio. Aquellas tinajas preparadas para la purificación de los judíos, aquellas tinajas de agua convertidas con el vino, nos hablan del Antiguo Testamento. Papa Benedicto decía, los conceptos sobre Dios ya estaban en el Antiguo Testamento, que Dios era Padre, que era misericordioso. ¿Cuál es la novedad en Jesús de Nazaret? Jesús da carne y sangre a los conceptos. Ya no son ideas, es la persona del Señor Jesús. Aquellos hombres y mujeres viéndole obrar así, viéndole después en la muerte y en la resurrección, no podían sino decir, este es Dios mismo, el Hijo de Dios, igual al Padre. Cuando hablamos de la religión católica como la religión verdadera, no estamos haciendo de menos a nadie. Los musulmanes no pretenden que Mahoma sea Dios, Mahoma es un profeta. Ni los budistas, Buda es un maestro. Solo de Jesús de Nazaret en la historia hemos confesado y confesamos que es el Hijo de Dios, que es verdadero Dios y verdadero hombre. La fe en Jesús da un plus de motivaciones para servir, para amar, para perdonar. Los que comienzan hoy un proyecto y están contentos, tranquilos, es una alegría segura. Dios te ama, ha muerto por ti y en Jesús de Nazaret te acompaña siempre. Una alegría que nadie te puede arrebatar. Una alegría que está asentada en el sólido pilar. La presencia de María es presencia de Jesús. El Señor apuesta por ti y te asegura que esta alegría del comienzo va a permanecer. Muchos embates que pueda tener el proyecto, tu vida, tu relación, efectivamente, la última palabra la tiene el Señor. Yo he vencido al mundo. María en Caná, María en la cruz, al pie de la cruz estaba su madre. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. El discípulo la recibió en su casa. Jesús la necesitó. Juan la necesitó, las mujeres la necesitaron, nosotros los hijos, los discípulos, la necesitamos. Cuando llega la cruz, María es el signo más palpable al pie de la cruz. Aragoneses, a todos los que llevan por nombre Pilar, a todos los
hombres y mujeres que somos devotos de la Virgen del Pilar y nos alegramos de poder aquí celebrar la Catedral María Inmaculada. Porque es Pilar, ya lo hemos dicho en la oración colecta, hemos pedido fortaleza en la fe, seguridad en la esperanza, constancia en el amor. Esa seguridad del Pilar, ese consuelo que Santiago recibió a orillas del Ebro cuando estaba tan desanimado en nuestra tierra por cómo éramos ya entonces. Pilar sagrado, faro esplendente, rico presente. Con María al pie de la cruz, Jesús, desde aquel abandono terrible del Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?, pudo concluir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Había un signo, la presencia de la Madre. Pues efectivamente, hoy traemos también dolores y sufrimientos de la humanidad tan rota al pie del volcán, de la Iglesia tan polarizada, de cada una de nuestras comunidades, de esta parroquia. Cada uno sabe sus cruces sin airearlas. Pues ahí, la presencia de la Madre suaviza, dulcifica, hace posible también el dolor. Ella lo vivió con matrícula de honor. Ni una palabra, pero no dudó del Señor al pie de la cruz. Siguió diciendo que sí. Y efectivamente se agigantó. Subió como madre de uno y bajó como madre de una multitud. De todos nosotros, de toda la humanidad, de toda la Iglesia. Por eso es posible confiar en María en la cruz, en Caná y en Pentecostés. Perseveraban unánimes en oración con María, la Madre de Jesús. María en la resurrección, en la venida del Espíritu Santo, en la misión. Id por todo el mundo y proclamad el Evangelio a toda la creación. Jesús ascendió al cielo junto al Padre, pero aún María se tuvo que quedar, porque aquella pequeña comunidad no podía soportar la orfandad. Es alma de aquella comunidad, santa comunidad de pecadores. Por eso la Iglesia es madre, es familia, es fraternidad, es sinodalidad, es comunión. María vela, custodia, cuida a la Iglesia. Estamos arropados en la misión porque efectivamente está María. Por eso podemos decir con el Papa Francisco, con mucha valentía: yo soy una misión en este mundo y para eso estoy en esta tierra. No hay nadie sin misión. Están los padres sinodales y las madres en el Vaticano, en plena asamblea sinodal, el bautismo en el centro de la Iglesia. Todos tenemos misión. El sacerdocio, la vida consagrada, todas las concreciones del bautismo están ahí y están en esta catedral. ¿Qué misión te depara el Señor en este curso pastoral 2024-2025? María se quedó para custodiar, para cuidar, para velar por aquella comunidad y lo sigue haciendo en el cielo. ¿A quién tienes que cuidar? ¿Quién te solicita su cuidado? ¿Qué necesidades ves a tu alrededor? En la evangelización, en la parroquia, en la soledad, en la misión, en la marginación. ¿Qué voluntariado te está pidiendo el Señor? ¿Hacia dónde te insinúa que dirijas tu tiempo libre? La misma misión que María: velar, cuidar, custodiar. ¿Qué misión se abre para ti en este curso 2024-2025? Todos nos tenemos que ayudar a sacar lo mejor de nosotros mismos. También los más mayores y más enfermos, que pensáis que vuestra misión se acaba. No, no. Sois una bendición con solo existiendo, porque sacáis lo mejor de nosotros mismos.
Los procesos de decaimiento, de decrecimiento en la iglesia, en la familia, en la salud, desde la muerte y resurrección de Jesús, son una bendición. Que nada desperdiciemos en este curso pastoral 24-25. No podemos elegir las circunstancias, sí la manera de vivirlas, como Santa María, en el gozo, en la cruz y en la misión. Que así sea. Junto a la Madre de Jesús, presentamos estas oraciones para que en este día de fiesta el mundo sea más acorde con lo que el Todopoderoso había pensado. Por la Iglesia, por el Papa Francisco, por nuestro obispo Juan Carlos, por todos los que forman, para que en este día del Pilar miremos a María sobre la columna y nos acojamos bajo su manto protector. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por todos los pueblos de la tierra, para que les cubran en la condición de los bienes materiales, culturales y espirituales el camino seguro para el futuro de progreso real en la serenidad y en la paz. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban su ayuda y el calor de un servicio generoso por parte de quienes, como María, consagran su vida en beneficio de los demás. Roguemos al Señor. Por los que tienen dudas en su fe o ésta sea enfriado, para que el pilar fuerte de María les sostenga y revive en su vida cristiana. Roguemos al Señor. Por los padres de familia que no entienden a sus hijos, para que como María consulten sus dudas al Señor en sus corazones. Roguemos al Señor. Por nuestros gobernantes, para que realicen su tarea con dedicación y espíritu de servicio, para el progreso y bienestar de todos los ciudadanos. Roguemos al Señor. Por todos nosotros reunidos hoy en fiesta de la Santísima Virgen del Pilar, para que como María seamos siempre portadores de la bondad y la vida de Jesucristo, roguemos al Señor. Nos acordamos de la Guardia Civil, el día de su patrona, nos acordamos de Aragón, de nuestra patria, el día de la Virgen del Pilar, también de Hispanoamérica, el día de la Hispanidad, puesto que hoy también fue el descubrimiento. Señor, tú encomendaste en cada uno de nosotros tu obra buena, tú mismo llevará a término. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Thank you.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por todas las grandes maravillas que has realizado en la Virgen Madre de tu Hijo. Ella, concebida sin pecado, no fue contaminada por la corrupción del sepulcro, pues siendo intacta en su virginidad, gloriosa en su descendencia y triunfante en su asunción, fue madre de Cristo, esposo de la Iglesia, luz de las gentes, esperanza de los fieles y gozo de nuestro pueblo. Por eso, al celebrar ahora la solemnidad del Pilar, te alabamos con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantando sin cesar el himno de tu gloria. Santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Atera gaitzazu jauna, gaiz guztietatik, emaikuzu bakea polegonotan, zure dukeari eskerbekatutik, garbe bizioa itezen, eta eskuatietan zendo, betiko zorionaren itzalpenean, Jesucristo gure salbatzailea, non zetorriko den zai gaudela, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Madre nuestra, te pedimos por la paz del mundo, por los enfermos, por todos aquellos que son perseguidos al seguir el camino de tu amado Hijo. Se arrodilló la noche oscura cuando el amor divino dejó su estrella sobre el pilar sagrado. La mirada de María llamaba al apóstol Santiago, que junto a sus discípulos
había predicado entre dos fríos, el del invierno y el del desierto de aquellas almas que, extraviadas en sí mismas, no le habían escuchado. Envuelta aún en lo mortal, en música de todos los ángeles, le pidió que levantara un templo allí donde la piedra que mostraba su venida derramaba una llama de profunda fortaleza. Los espejos del Ebro reflejaron extasiados la capilla de adobe, asentada con cimientos de alma enamorada, que irían creciendo hasta hacer la entrañable basílica. En su pequeña imagen resplandece el oro de aquel instante. La ternura del niño Dios sostiene el vuelo que besa tan bendita roca. Acaricia el temblor de infinitos pétalos, jardín del sentir emocionado que este pueblo levanta hacia los cielos, estrechando a los dos en un abrazo. En realidad perteneciente a la Casa de Aragón, hoy he echado mucho de menos a Asun Lovera, su presidenta, que se encuentra enferma. Os pido una oración por ella. Y paso a citaros un poema sobre los milagros que se atribuyen a la Virgen del Pilar. Aquí tenemos uno que es histórico. Es la historia de la resurrección de Doña Blanca I de Navarra por gracia de la Santísima Virgen del Pilar. La estructura poética es romance heroico. Año 1433, cuando a la reina Blanca de Navarra, tras grave enfermedad, se dio por muerta, tras 3 horas, como la historia narra, se alzó Doña Blanca del lecho y dijo: Santa María del Pilar, bendita, pues de la muerte me habéis librado, tornándome a la vida, virgencita. Cuentan que ya Blanca restablecida recibió cuanto la Virgen le hablara: sirvienta mía de Navarra reina, arrimaos a este pilar que me ampara y veréis vuestra salud recobrada. El 13 de julio, por la promesa, viajó a Zaragoza la soberana y allí llevó a cabo su empresa. A la pilarita ofreció novena y una orden de caballeros fundó bajo la inscripción: a ti me arrimo, palabras que la Virgen pronunció. En 1434, en el templo, se declaró un incendio. La reina lo mandó reconstruir, sufragando gastos con su estipendio. La imagen también quedó calcinada y Doña Blanca mandó esculpir la que hoy en día todos veneramos, gracias a su generoso servicio. En 1441, cumplidos 60 años de vida, Doña Blanca de Navarra murió, aquella reina que fue bendecida. En este nuevo 12 de octubre, que a la Virgen del Pilar festejamos, recordemos a Blanca de Navarra y su caridad y ejemplo sigamos. Animados por nuestra fe y amor, a ti, nuestra Pilarita adorada, imploramos por la paz de este mundo y que hagas generosas nuestras almas. Loli Canillas Alcea, con todo mi cariño para todos vosotros, para todas vosotras. Thank you.
todo maravilloso, multiplicas tu presencia en medio de nosotros. Al darte gracias por este sacramento con que nos has alimentado, te rogamos nos concedas, por intercesión de Santa María del Pilar, llegar a contemplarte eternamente en el cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Desde la Casa de Aragón queremos agradecer a todos por vuestra presencia. Desde la Casa de Aragón queremos agradecer a todos por vuestra presencia. También queremos agradecer al señor obispo don Carlos Elizalde por permitirnos esta celebración, dirigirla a los sacerdotes que le han acompañado y sobre todo al organista que ha interpretado también el himno de nuestro patrón. También a toda la Casa de Aragón, de los socios y a las Pilis y Pilates. Felicidades. Pedimos al Señor su bendición, la bendición para todos, la bendición de la Casa de Aragón y por Astrid, su presidente. El Señor esté con vosotros. Dios, que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, os colme de sus bendiciones, os acompañe siempre la protección de la Virgen del Pilar, por quien habéis recibido al autor de la vida. Y a todos vosotros, reunidos hoy para celebrar con devoción la fiesta de la Virgen del Pilar, el Señor os conceda la alegría del Espíritu y los bienes de su reino, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Feliz día, Sol y Hernán. Podéis ir en paz.